Queda la última ración. Y este poquito que quedó en la olla, de las tres enormes ollas que habían preparado, bueno, se terminó la comida. Es cierto que tampoco hay mucha gente esperando y eso es una buena dentro de esta situación que tenemos que contar, porque si no sería muy feo también para aquellos que además trabajan, que tratan de recolectar lo más posible. Perdón, ¿te puedo preguntar de dónde venís? De acá a la vuelta. Sí, estaba cerquita. Normalmente estás usando esto porque decíamos, ya no queda nada, casi la olla. Cuando te vimos llegar, todos se preguntaban si quedaba algo. Sí, sí. Porque tengo tres hijos, tengo. Sí. Y a nosotros lo sirve. Claro. Claro. ¿Lo usan regularmente esto de la posibilidad del comedor o...? Sí, siempre está. Sí. Y ella siempre, la señora, lo ayuda. Claro. ¿En casa hay algún ingreso de plata que los pueda más o menos sostener? No. No. ¿Y cómo se las arreglan? Y mi marido labura así de taller, pero como tuvo esto día cerrado también. Claro. ¿Y cuándo va a volver, sabe o no? No, ni idea. Es trabajo informal, me imagino. Sí. Sí. ¿Qué le dicen? ¿Cómo? ¿Qué le dicen? ¿Que puede volver cuando todavía ni siquiera una fecha, aunque sea futuro? No, ahora ya abrieron el taller. Por eso, pero ahora, sí. Pero a él sí ya lo convocaron. Sí. ¿Sí? Sí, ahora tiene un autito ahí, la verdad. Claro. Bueno, te dejo que se te enfríe el guiso. Quedaba lo último, ya están, mirá, están limpiando, se apagó el fuego, ya están lavando las ollas. Ollas que volverán a ponerse en marcha, volverán a ponerse al fuego en el día de mañana. Vamos a contar que nosotros decíamos más temprano, este comedor, el Ángel Guardián, que funciona aquí al fondo en La Pradera, que es el nombre del barrio en Mariano Acosta, en Merlo, un barrio que no solamente, aunque no son tantas casas, es el que viene a comer a este comedor, o en este caso a retirar, porque claro, ahora la modalidad de los comedores con el distanciamiento social ha adquirido otra forma, y esa otra forma es que vienen con sus ollitas, recién lo veías, con los tuppers. Sí. A retirar las porciones de comida. Y otra de las particularidades es que este comedor, que normalmente por definición así nació, así se sigue sosteniendo, es un comedor para chicos, se ha convertido con la cuarentena obligatoria en un comedor para toda la familia. Por eso la multiplicación de las raciones y por eso cada olla se va más cargada, porque no solamente tiene que alimentar las bocas de los más chicos, sino también la de los adultos. Algo que resulta doloroso para todos, no solamente claro. Para nosotros que lo estamos contando, sino doloroso para Eva, que está allí despidiendo a la última gente, a Héctor, que ya está lavando los cacharros, que son quienes llevan adelante este comedor y que tuvieron de un día para el otro casi que rebuscárselas para reunir más provisiones. Seguro. Y ahí veíamos una mujer que traía un poquito de arroz, una carnicería que aportaba lo suyo, o por lo menos hacía un descuento. El aporte, que siempre resulta poco, de la municipalidad, y después poner el hombro, poner el lomo, seguir trabajando y poniendo algún ingrediente más para que alcance la olla. En este caso, ya casi cerrando la jornada. Mirá, del día de hoy, habiendo entregado muchísima comida para quienes están por acá cerca. Vos sabés que arroba comedor Ángel Guardián, guión bajo OK, tenía 2.200 seguidores, ahora tiene 2.700. Así que... si esos 2.700, cada uno pone un granito o ponemos un granito. Así, mira, es arroba comedor Ángel Guardián, guión bajo OK. Qué buena noticia, ahora les voy a contar. Igual estaban pendientes, ya habían recibido algunos llamados, pero estaban pendientes de atender incluso a esos llamados que mientras estaban con la comida era imposible. Así que dice, ahora me voy a poner con mi cuadernito a apuntar cada una de las ayudas posibles para reorganizarlo. Me quedo con la imagen de cuando la comida estaba lista, dice, cuando las colaboradoras, que no son otra cosa que madres del barrio que dejaron a sus chicos, sí, con los pibes esperando, cuidándose entre los hermanos, para ellas no solamente venir a buscar su plato de comida, sino cocinar esa comida, dar una mano en el armado del plato de comida, que en este caso fue guiso de arroz con pollo y guiso de fideos con pollo, salieron a batir palmas para decir, está la comida. No fue de la manera que habíamos visto en otros barrios, quizás más organizados, en donde de repente tenías una fila, que era lo que yo había imaginado, esta fila que llega hasta la calle, siempre calle de tierra, estamos hablando, las casillas de los costados. Esta es la puerta del comedor. Nosotros imaginábamos, y de hecho acá había alguien que estaba entregando los barbijos, y entonces imaginábamos que aquí se iba a armar la filita. Y no llegó a armarse fila, porque venían de un lado, venían del otro, de otros barrios también, ya se conocen, y venían con su plato. Bueno, ahora... yo creo que viene la parte más dura, porque... ¿No hay más? Creo que
Lo menos, y no, porque se terminó, o sea, realmente se agotó la comida. Por suerte no vimos una fila de gente que venía a buscar. Menos mal. Lo que hay, y me parece dentro de la mala noticia de que vengas con un tupper que se vuelve vacío, es que hay bolsones de comida. Yo creo que ha quedado una olla y te digo que... Queda alguito más, aunque sea. Porque con esta historia están... No, es que te voy a decir lo que va a pasar, ya te lo digo. ¿Eva? Sí. No alcanzó la comida y estamos repartiendo mercadería. No, y lo que estaba viendo eso, que la mercadería es la que ustedes pueden recolectar de lo que aportan y repartir, ¿no? Esta cosa que vos me decías, ¿cuántos eran? ¿7 me dijiste? Siete. Siete en casa y si sobre un poquito se le da al vecino que viene a buscar para que no se vaya sin nada. Sí. Recién tuvimos que sacar de una olla a las chicas para darle a la chica que se fue, que tiene tres criaturas chiquititas. Claro. Repartir dentro de lo poco que hay. Sí. ¿Y estos bolsones de comida no eran habituales tampoco? No, los repartimos porque no alcanzó la comida. Vino más gente porque hoy vino más gente nueva que jamás vino a buscar comida. Claro, y eso los sorprende y les pone un desafío nuevo para mañana. La buena noticia es que me la confirmaba Guille desde el piso, que iban chequeando, ¿viste? Como pasamos lo más fácil de difundir, por lo menos, por supuesto que los teléfonos quedan a disposición en producción, pero lo más fácil en tele para el que pega un golpe de vista es poner las redes sociales. Y que habían subido bastante los seguidores. O sea, esos seguidores, esperemos que no sean seguidores que... impávidos, que no hacen más que chusmear en redes sociales, sino que si se suman es porque quieren hacer un aporte. Así que, bueno, por ahí mañana tienen más porciones para dar. Ojalá que sí. Tenemos una buena noticia. Sí, porque le voy a estar haciendo señas porque van a buscar ropa. Quédate un segundo que nos están diciendo, Tenemos buenas noticias. Mira, habían empezado en 2000 y pico, 2.740, 2.760 seguidores, 2.771 seguidores. Por favor, sea para... Siguen subiendo. Mirá, esperá que te quiero mostrar algo. Discúlpame. ¿Esto es lo que te llevas como para hacer algo en casa también? Sí. ¿Dónde estás vos? A una cuadra. Claro. Sí. Habías venido, pero ya no quedó más comida. No quedó más. Claro. Sí, no es ayuda, así que... ¿Cuántos son en casa? Somos 6 con mis cachorritos. Sí. ¿Cómo se las arreglan? Y bueno, mi marido hace changa, él es mecánico y ahora todos estos días estuvo parado. Y ahora, por ejemplo, con turno, vamos a decir, y hace algunas changuitas, porque el barrio tampoco es un barrio pudiente, así que nos arreglamos. Sí, y la señora nos ayuda. Claro. Y bueno, él tiene la pensión y... O sea, un poco de ayuda social, el laburo de changa y después a remarle y hacer que estirar esto, que es un paquete de harina, un paquete de fideos, arroz, puré de tomate para... Claro, para darle color. Para darle color y gusto. Muy bien. Claro, está bien. ¿Carne cada cuánto comen? No mucho. Por ahí se consume más el pollo, ¿viste? Que más. Un poco más barato. Sí. Con eso nos vamos arreglando. ¿A la noche? ¿Qué vamos a hacer? Y a la noche un té, así que té con pan o galletita. Más me preocupa. ¿Los chicos están escolarizados, va al cole? Sí. Ahora obviamente no está yendo, pero ¿podés retirar del colegio lo que comería en el cole y tenerlo para la casa? ¿O no les están dando? No, a mí no me dieron nada. ¿No les están dando bolsón de comida en el colegio? No, porque me parece que tenés que... O sea, cuando uno le anota a los chicos... ya en el, vamos a decir, al inicio de clase, ahí ponen en una lista los chicos que van al comedor o, y si no está en esa lista, no recibimos. ¿Pero la había empezado el colegio? Sí. ¿Pero no estaba en esa lista? No, entonces no le... A ver. Pero los chicos que sí están en la lista, sí. ¿La merienda tampoco? ¿A qué hora iba al colegio? A la tarde, de 1 a 5. Pero esa merienda debería, no hace falta anotarse en un comedor. No le da. O sea, todavía no le dieron. ¿Está cerca el colegio? El barrio... Sí, 10 cuadras. ¿No pasaste por el colegio? Para averiguar esto, ¿no pasaste por el colegio? No, sí. ¿Te dijeron eso? Sí, me dijo que no, porque él no está en la lista. Lamentablemente no está en la lista, entonces no. ¿Y no te pueden agregar? Y ahora me quedé sin teléfono, así que también es un tema, ¿viste? Bueno, pero acá, gracias a Dios, la señora nos ayuda. Yo vengo siempre cuando necesito, vengo. Gracias.
Bueno, y ahora ropa. Y esto se transformó de repente de comedor en... Bueno. En ayuda social. Se va multiplicando. De ropa y todo. Mira. ¿Sabés qué pasa, Guillermo? Que se convierte un poco en una especie de punto en el mapa del barrio, un punto de ayuda. Es el punto de conexión donde si necesitas algo, sabés que otro va a dar una mano. Sí. Fíjate que la mujer, bueno, primero me quedo con la imagen de que están sacando de la casa más allá de estos aportes, que en definitiva, a ver, un plato de fideos, un paquete de fideos, un paquete de arroz y la cajita de puré de tomate son lo que ellos después reutilizan o utilizarían para hacer otra olla de comida. Entonces, en definitiva, están recirculando un poco esa ayuda de otra manera. No te llevas la comida de hoy porque la olla quedó vacía, pero algo te vas a llevar de acá para poder darle de comer a los chicos y comer ellos también. Bueno, dos cuestiones. Por favor, pedile el celular, lo vamos a poner en pantalla. Y cuando contamos esos seguidores que habían subido, vamos a comunicarles que llega una donación de fideos y arroz, Mario, de parte de tres seguidores. Así que, bueno... Queremos compartir esto. ¿Por qué contábamos esa cantidad de seguidores? Porque entre ellos, por lo menos, hay dos que ya están donando arroz y fideo. Tengo celulares, si querés. ¿Tenés los celulares? Así los ponemos. Así que, Scarto, esa era la idea de... No, los likes no se comen. Lo que se come es lo que puedan donar. Exacto. Ya sea algún mango, algo de mercadería, los likes no se comen. Scarto, eso es lo que... ¿Y qué celular tenés? Tengo dos celulares. 15-3898-0135, lo repito, 15-3898-0135. Y tengo otro celular, que es el 15-2257-3722, repito, 15-2257-3722. Perfecto, lo vamos a poner en pantalla, Comedor Ángel Guardián. Vos sabés que la comida parecía que alcanzaba para cierta cantidad de gente y alcanzó para más. Y los que no se fueron con un plato de comida se fueron con mercadería. Y los que no se van con mercadería se van a ir con un abrigo. Mira, el barbijo te tapa parte de la cara, Valeria, pero los ojos dicen todos también. Es importante la nota que está haciendo el equipo. Y te agradecemos mucho y agradecemos a los que están colaborando. Y aquí agradecen el aire que le dan y el tiempo para dar y difundir y dar a conocer el trabajo que hacen, porque cuando la cámara se apaga, y se apagó durante varios momentos a lo largo de la mañana, cada una de esas veces, una siguió revolviendo la olla, la otra cortando para que alcance y rinda más el pollo, otra preparando todo lo que después iba a ser la organización de la entrega de la comida. Y así funciona un poco, de manera comunitaria, por eso se llama comedor comunitario. La ayuda social, el trabajo comunitario tiene que ver con que cada uno aporte. El que tiene y le sobra, pueda dar también. Y aquellos que no tienen, vengan a poner el hombro para ayudar en la organización de todo. Ellos son el futuro. A ellos hay que alimentar y cuidar.